Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, buenos días para todos. En este jueves sacerdotal, jueves eucarístico, nos unimos a la hora vocacional para orar por todas las vocaciones, por toda la iglesia, por los sacerdotes, por el seminario. También encomendamos en esta Eucaristía a Rosalba Cedeño, Jorge Julio Flores, difunto de la familia Aguirre Núñez, Diego Armando Fonseca Suárez, Sandra Milena Martínez Velázquez, Ruth Mari Quintero de Betancourt, Eulalia Cruz González, Jesús Montes, Henry Andrés Saldarriaga, difunto de la familia Zorrilla Sánchez, Claudia Marcela Acevedo, Gilberto Gómez Gómez, Sergio Ospina Arboleda, Milton David Guzmán Martínez. También mandan a celebrar por las ánimas familia Valencia, Luceli Mejía, en acción de gracias al Señor de la Misericordia y a la Sagrada Familia, de la familia Valencia. También en acción de gracias a la Sagrada Familia y al Señor de la Misericordia de Aida Ospina, al Señor de la Misericordia de Miriam de Martínez, a la Santísima Trinidad de Lorena Ocampo. En acción de gracias por el cumpleaños de Germán Adolfo Cuesta Durán y Nidia González Ríos. Oramos por la salud, recuperación de Arladí Cedeño, Ainara Soto, Blanca Ruth Arango, Ana Isabel y Diana Vanessa Gutiérrez, de la familia Mejía Henao. Con estas intenciones participemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años sin tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se secan. Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana saciamos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Sí, haga próspera las obras de nuestras manos. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio,
que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Pues estamos hoy con el libro del Eclesiastés, que plantea situaciones sobre el sentido de la vida, sobre nuestro paso por la tierra, qué sentido tiene, cuál es el valor de todo esto, inclusive lanza una pregunta: ¿qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? ¿Qué saca? No para llevarnos a que tengamos que desatender nuestras tareas terrenales, no para que tengamos que cruzarnos de brazos, sino en el fondo para descubrir qué cosas en la vida son esenciales, qué cosas en la vida son fundamentales, qué cosas en la vida son prioritarias, qué cosas en la vida son las que realmente valen la pena. Pues a veces dedicamos todo nuestro tiempo y toda nuestra vida a cosas que en el fondo no eran tan importantes, no eran trascendentales, diríamos. Y entonces sigue planteando el libro del Eclesiástico: una generación se va, otra llega, este llega, este se va. Sale el sol, se pone el sol, y todo es como una rutina. Sopla el viento en el norte o en el sur, todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Y agrega luego: todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, no se llenan, ni se hartan los oídos de oír. Y lo que pasó hoy, ya pasó hace siglos, y lo que pasa hoy, pasará después. Es un ciclo. Es una manera entonces de interpretar la historia, de interpretar la vida. Pero insisto, el propósito, entre otros, es llevarnos a que descubramos que sí, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que levantarnos, nos volveremos a acostar, o como dice alguien, ¿qué se gana uno con tender la cama en la mañana si nos toca volverla a extender en la noche? ¿Para qué lavar la loza ahora si se vuelve a ensuciar? No se trata de no hacer las cosas, sino de darle un sentido, y un sentido no solo temporal y terrenal, sino darle un sentido a nuestra vida trascendente, que vaya más allá, que a la larga entendamos que lo que hacemos aquí es para ir construyendo nuestra vida definitiva, la vida eterna. Si no, no tendría sentido levantarnos, ir a trabajar, ir a conseguir platica, cansarnos. ¿Eso para qué? Si al final nos vamos a morir.
Pero el sentido está en descubrir que nosotros vamos más allá y estamos construyendo en el día a día, en las cosas sencillas y simples, estamos construyendo una vida trascendente, que tenemos que buscar esa trascendencia, algo que trascienda, y descubrir que eso es lo fundamental, y que eso es lo esencial, y que eso es lo que vale la pena realmente, buscar lo trascendental. Y al buscar lo trascendental, buscar lo trascendente, cuando hablamos de trascendental, es que vaya más allá de la esfera de lo temporal, de lo terrenal, de lo casual, que vaya más allá, buscar lo trascendental y buscar al trascendente. ¿Y quién es el trascendente? El que va más allá, porque todo pasa. Todo pasa, lo que tenemos en la tierra, todo se acaba, dice allí. Todo se termina. Pero ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que no se acaba? ¿Qué es lo que permanece en el tiempo y en la historia? ¿Qué es lo que va más allá, lo trascendente? ¿Qué es? Eso es lo que tenemos que buscar. Y para nosotros el trascendente es Dios. Por eso buscamos refugiarnos en Él, guardarnos en Él, caminar con Él, decíamos en la respuesta del Salmo. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú les retiras, si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se secan. Y decía luego el Salmo, enséñanos a calcular nuestros años. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Todo se va. Y yo insisto, no se trata de no estudiar, de no trabajar, de no tratar de hacer las cosas bien. Todo. No se trata de no hacer. Se trata de descubrir cuál es el sentido de todo eso. ¿Usted para qué trabaja? ¿Usted para qué estudia? ¿Usted para qué esto? ¿Para qué? En el fondo, si todo esto se acaba. Pero cuando entendemos que el sentido de eso está en la trascendencia, en que vamos más allá, entonces le damos sentido, un sentido profundo e importante a la vida. Caminar en la presencia de Dios y descubrir en este camino al que es y al que nos lleva a la trascendencia. Descubrir en este camino al que nos da auténtico y verdadero sentido de la vida. El sentido de la vida no lo da a las cosas. El sentido de la vida lo da estar con el creador de la vida, con el señor de la vida, el que no solo creó el mundo, sino el que nos salva, el que nos llena, el que nos da. Y qué importante que todos los días nosotros tengamos ese deseo ferviente y ardiente, diríamos, de encontrarnos con Jesús, que es el que nos da ese sentido. El hombre no es nada sin Dios, aunque tenga todo. El hombre lo es todo con Dios, su creador y su hacedor. Y que nosotros tengamos, como concluía el Evangelio diciendo, tengamos ganas de ver a Jesús, pero en sentido positivo, para quedarnos con Él, para estar con Él,
no para acabar con él. Herodes es el personaje que se menciona hoy en este corto evangelio. Herodes escuchó hablar de Jesús y había escuchado hablar maravillas de Jesús, que estaba haciendo cosas grandísimas, importantes. Y entonces él se pregunta, ¿pero quién? ¿De quién es que me hablan? Pero Juan Bautista, no puede ser Juan Bautista, porque a ese yo lo mandé a decapitar. No puede ser ese. ¿Será un profeta? ¿Quién será? Y Herodes tenía como la curiosidad de descubrir quién era ese del que él oía hablar tremendas e importantes cosas, y tenía ganas de verlo. Claro, era más una curiosidad, era más con una intención negativa. Nosotros que hemos oído hablar de Jesús, que sabemos de su obra, que sabemos de él y que lo conocemos, tenemos ganas de estar con él, no para acabar con él, como alguna vez lo pretendieran o lo quisieron hacer estos personajes, sino para darle ese sentido a nuestra vida. Que cada católico tenga ganas de ver a Jesús, y por eso ustedes vienen a misa, y por eso acuden hoy jueves de manera muy especial, porque se expone a Jesús Eucaristía en la custodia, porque tienen ganas de ver a Jesús, tienen ganas de ver a Jesús, tienen deseos de estar con él, porque saben que en él la vida tiene sentido, tiene valor, tiene importancia y tiene trascendencia. Que así sea. Para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, complacido Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva,
proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Rosalba Cedeño, Jorge Julio Flores, difunto de la familia Aguirre Núñez, Diego Armando Fonseca, Sandra Milena Martínez Velázquez, Ruth Mari Quintero de Betancur, Eulalia Cruz González, Jesús Montes, Henry Andrés Aldarriaga, difunto de la familia Zorrilla Sánchez, Claudia Marcela Acevedo, Gilberto Gómez, Sergio Ospina, Milton David Guzmán, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de acción de gracia de la familia Valencia, de Aida Ospina, de Miriam de Martínez, de Lorena Ocampo, de Germán Adolfo Cuesta, Nidia González Ríos, de Arladis Cedeño, Anaira Soto, Blanca Ruth Arango, Ana Isabel y Diana Vanessa, de la familia Mejía Henao, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos confiadamente las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, dese fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubieses venido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Tiene alma.
hostia consagrada es Cristo, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa Eucaristía, manjar de los manjares, oh manantial divino. Santa comunión es Jesús, el pan de vida. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh Santa de los manjares, murmullos de los ríos, esencia de las flores, mi canto es para ti, amor de los amores. Oremos. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Quiero hacerles una invitación personal a los que puedan, los que siguen la misa en Andalucía o acá. El sábado 24 cumpliría años mi mamá de vida, pero como ya está en la presencia de Dios, entonces no le puedo llevar una torta, un abrazo, entonces le voy a ofrecer la Santa Misa para recordarla ese día, los que puedan, el sábado 24 a las 3:30 de la tarde en el cementerio de Andalucía. Sábado 24 de septiembre a las 3:30 en el cementerio de Andalucía. De otro lado, ya ustedes saben que estoy haciéndole mantenimiento y restaurando las bancas y haciéndoles unos ajustes. Ya trajeron algunas, se pueden sentar allá ahora para que ensayen. Alguien dijo ayer: padre, yo no noto ningún cambio. No, ahora, ¿sabe qué van a hacer ahora? Cuando se acabe la misa, van, se sientan, la ensayan, la prueban, se acuesta, se siente, se arrodilla y me dicen si notan un cambio. ¿Notan cambio o no? Yo les pido que no me dejen solo. Llévense el sobre de septiembre. Ya se va a acabar septiembre. Los que no se lo han llevado, llévenselo el de septiembre y me lo traen esta semana. Y los que ya se lo llevan, tráiganlo. No me dejen solo con esa obra, porque eso se paga con la platica que ustedes dan en el sobre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí? ¿No me van a dejar solo? ¿No me van a dejar encartado? ¿Que me toque esconderme cuando venga a cobrarme? ¿No? Bueno, no me dejen solo. Vamos a recibir el Santísimo y a pedir su bendición. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé.
estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi bendito, alabado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Amado Jesús, sabemos que estás aquí presente, lo creemos por nuestra fe, lo afirmamos y lo confesamos, que tú estás aquí, expuesto en esta custodia, que eres el mismo que en la cena con los apóstoles se entregó, que dejó su cuerpo y su sangre como verdadera comida y verdadera bebida, que te haces presente en el altar de manera verdadera y real. Y por ello, Señor, aquí, de rodillas, te adoramos y te bendecimos. Pero también, Señor, acudimos a ti, porque tú has sido, como decíamos ahora, nuestro refugio. En los momentos de angustia, sé nuestro refugio. En los momentos de soledad, sé nuestro refugio. En los momentos de enfermedad y de fragilidad, sé nuestro refugio. En los momentos de precariedad económica, sé nuestro refugio. En los momentos de duda, de desasosiego, de incertidumbres, sé nuestro refugio. En los momentos también de alegría y de gozo, sé nuestro refugio. Queremos, Señor, guardarnos en ti. Queremos, Señor, que tú nos custodies, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas, que tú nos protejas, porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Y hoy te suplicamos, como lo hacemos cada semana en esta cita, te suplicamos que nos bendigas, que bendigas el mundo entero y que bendigas a tu iglesia. Y que en medio de la persecución, del señalamiento, de la burla,
tú sigas siendo también el refugio seguro para tu iglesia. Guarda de la persecución, de la ofensa al Papa Francisco. Guarda al obispo de la diócesis, Monseñor José Roberto. Guarda a nuestros sacerdotes, a nuestros diáconos. Guarda a nuestro seminario. Guarda, Señor, a los fieles aquí congregados. Guárdanos a todos, Señor. Que tu bendición sea protectora. Que tu bendición sea guía en nuestro sendero. Bendícenos, Señor. Suplica. Suplica en este día. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, los ángeles cantan.
Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.